reunidos en la Ciudad de México, agradeciéndole a esta gran resistencia que ha tenido el Consejo de la Judicatura, pero especialmente los trabajadores de confianza y los jueces en la Ciudad de México. Tenemos con nosotros a una gran trabajadora, a una gran activista y a una gran mujer. Aquí estamos en Reina en estos días para que tú nos digas en palabras llanas a los mexicanos de a pie en qué riesgos estamos en este momento. Estamos corriendo demasiados riesgos. Me sorprende cómo ahorita los ciudadanos de a pie no están haciendo nada. Me sorprende ver a mexicanos caminando como si nada estuviera pasando en nuestro país cuando estamos a punto de perder nuestra democracia. Y les explico qué es una democracia. Es que tengamos nosotros nuestros derechos humanos protegidos, que tengamos la división de poderes y que el poder no sea absoluto, no sea una dictadura. ¿Cuándo vemos estos poderes absolutos? De verdad, créanme que México va para un destino de Venezuela. Yo sé que mucha gente se está riendo, pero debemos de entender cómo actúan estas dictaduras. Y lo primero que hacen es desmantelar a uno de los poderes. Ya tomaron a dos. Ustedes pueden ver a los diputados y a los senadores de la bancada de Morena no pensar por ellos mismos. Parece únicamente gente adoctrinada a decir sí a lo que digan los desquicios. Es muy peligroso lo que está pasando hoy en nuestro país. Están a punto de tomar al Poder Judicial de la Federación, que es el único poder que queda de pie a efecto de limitar el poder de la presidenta electa, que dice que se respalda a través de ustedes. Pero a lo que ustedes no les dice y que es triste, es que están vulnerando sus derechos humanos. Es que están cambiando la Constitución para que el día de mañana ustedes no queden indefensos y que la única palabra, escuchen bien, esto es peligroso, la única palabra que va a valer en México es la palabra de mujer. Si ustedes van a querer pensar el día de mañana diferente, si ustedes van a querer tener un derecho que antes decían que lo tenían y Morena dice, se los voy a quitar, no vamos a poder hacer nada como mexicanos. Esto es muy grave. Se está perdiendo lo que conocemos hoy como una república, que es un estado libre, para concentrarse en un grupo, en un partido político que se llama Morena, y que únicamente sus ocurrencias y lo que ellos dicen lo están plasmando en una ley que para nosotros es nuestra ley máxima y es nuestra constitución. Mexicano, debes de reaccionar. Están terminando con el México que hoy tú conoces, con el México que tú conoces y que tú esperas, en el cual quieres que sigan viviendo tus hijos. Ese ya no va a existir el día de mañana. Ya los inversionistas dijeron que no le van a apostar a un gobierno que únicamente dice que su palabra es la que manda. Así empiezan las dictaduras. Los gobiernos demócratas e independientes y con división de poderes no quieren poner su dinero en un lugar donde únicamente la palabra de Morena